enorme que ya se están dando cita para poder ver crecer más a nuestra bella Guatemala. Algo que han dicho y lo has mencionado muchas veces, Ricardo, sumarse. Yo creo que entre todos juntos podemos hacer proyectos tan grandes, pero lo que interesa conocer del corazón de ustedes, ¿qué es lo que los motiva a formar parte de este proyecto? Bueno, Niña con Futuro es un proyecto más que importante para el país. Es cambiar la vida, transformar la vida de muchas niñas y que piensen realmente que hay un futuro mejor para ellas, y eso se puede lograr gracias al aporte solidario de noches como esta, para que la gente se entere más de esta causa. Bueno, y esta noche es especial por la compañía especial que tenemos. Me acompaña Julia Santander. Bienvenida, ¿cómo está? ¡Qué elegancia! Hola, por Dios. Gracias, Jorge, igualmente. ¿Cómo le hace? A ver. Bueno, acá tratamos de mantenernos lo mejor posible. Pero creo que la actitud de uno, la alegría interna, también se refleja en todo, ¿verdad? Una actitud lindísima que irradia, así que bienvenida. ¿Cómo se siente usted, su corazón, qué dice de poder unir a causas como estas? Bueno, realmente me siento privilegiada y agradecida al Señor de poder sumarme a esta causa tan importante de Niñas con Futuro. Realmente las niñas necesitan de toda nuestra ternura, de nuestros cuidados, de nuestro cariño, de nuestra contención, y bueno, y si podemos sumarnos para ayudar en una causa como esta, la verdad es que realmente es un privilegio. Un privilegio tenerla a usted también y acompañarnos con esa sonrisa y con esa elegancia, así que muchísimas gracias. Bueno, y bienvenida siempre. Y para una noche especial, pues definitivamente los detalles tenían que ser igual de especiales. Como pueden darse cuenta, desde la decoración, las velas, las flores, las mesas muy bien organizadas, el ambiente y además la música. Artistas de lujo, Carlos Peña con un show increíble, al igual que Stephanie Zelaya, hacen de esta noche una noche inolvidable. Bueno, pues personas importantes, ¿no? Motores que están moviendo este gran proyecto. Daniel Panedas, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, muy, muy emocionado esta noche. ¿Cómo ves la noche? Estás viendo caras conocidas que están apoyando y se están sumando. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz, una cantidad de amigos que nos están apoyando en este proyecto que nos hace muchísima ilusión a mi esposa y a mí haberlo desarrollado. Estamos muy contentos de estar cumpliendo el primer año. Estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado, pero a medida que cada uno cumple un objetivo, se multiplica la cantidad de objetivos que uno se va poniendo. Y a medida cuanto más nos vamos metiendo en lo que es la vida de estas comunidades, más ganas tenemos de hacer más cosas. Entonces, creo que esto que nos planteamos que iba a ser a 3 años, puede durar muchísimo más. Y estamos convencidos que a través de el trabajo que se hace con las niñas y de que las niñas tengan acceso a poder estudiar, se cambia la dinámica de toda la comunidad. Solamente con el hecho de pensar que no tengamos niñas madres o madres adolescentes, ya sería un paso enorme para que cambien esas comunidades. Genial, Daniel, es abrazar lo que sucede en nuestro país, ¿no? Y apoyar estas comunidades que lo necesitan, y lo estás haciendo de una forma espectacular. Emociona escucharte y dan ganas de sumarse, y actividades como las de esta noche nos permiten a los demás guatemaltecos, a las demás personas, podernos sumar. Así que felicitaciones por el proyecto y a seguir disfrutando de la noche, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Dos artistas, pero dos artistas del mundo culinario, ¿no? Sergio Díaz, Melissa Castellanos, vienen muy bien acompañados mutuamente, obviamente, son pareja, señor y señora Díaz, en este caso. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien, ahí súper contentos de poder venir a apoyar aquí a esta causa. Perfecto, y tú muy guapa, Meli, como siempre. Ella siempre dice que no, pero sí, lo hace tan fácil, luce tan bien. ¿Cómo estás? Tan lindo, gracias, Jorgito, feliz de poder apoyar esta noble causa. De verdad que las niñas son el futuro de Guatemala, y uno como mujer es realmente emprendedor, tiene esa lucha, somos bien valientes, bien guerreras, así que, ¿por qué no? Apoyar a la Fundación de las Niñas. Noche de celebración, y esa celebración incluye muy buenos amigos y caras conocidas y esas sonrisas, ¿no?, que nos contagian. Hola, Crista, bienvenida. Hola, mi querido Jorge, y hola a todos. La verdad es que sí, mucha emoción, mucha felicidad y sobre todo nervios, porque estoy ansiosa de ver la presentación de mi querido esposo y, por supuesto, muchas sorpresas de hola. Exacto, es que hoy van a pasar muchas cosas. Hola tiene una cena muy especial con una finalidad muy linda. ¿Cómo te sientes tú, tu corazoncito, que dice poder apoyar, ¿no?, ese tipo de actividades? La verdad es que es una gran oportunidad, y yo lo pensaba desde todos los aspectos. Tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de niñas, de mamás, el futuro de Guatemala, y además la oportunidad de disfrutar una rica cena, la oportunidad de disfrutar en familia, en amigos, y la oportunidad de disfrutar la música guatemalteca de calidad.
Y es así como llegamos al final de esta noche única, con mucha cordialidad, sonrisas, pláticas entretenidas con los amigos, amigos que están siempre presentes para colaborar. Así que espero que se la hayan disfrutado. Además, tuvimos la presencia de estos grandes artistas, la pasamos genial. Comida, un buen ambiente, una noche única. Hasta la próxima. Muy bien, fuerte aplauso, felicitaciones. Felicidades. Excelente organización, muy bonito estuvo realmente. Bueno, vamos a recorrer el país, viene el feriado, viene el jueves 20 que vamos a descansar y los que tienen la dicha y la posibilidad de tomar el fin de semana largo, nosotros el viernes vamos al IRTRA, así que tenemos que hacer paradas estratégicas. Ah, no, pero hay una parada que definitivamente tiene que ser y yo les voy a mostrar realmente la calidad de servicio y es nada más y nada menos que para Fórmula 1, porque ahí vamos a parar, echamos gasolina, nos vamos a sentir bien, nos van a atender bien. Recuerden que por más de 50 años esta excelente atención, calidad y buen servicio han sido los ejes principales de gasolineras Fórmula 1 y por ¿cómo eso... ¿Cómo es la sala VIP? Ellos, ¿cómo son esas sala famosas salas VIP? Tiene una televisión, aire acondicionado, un sillón y está a la par de la supermarket. Entonces uno pasa, compra su cafecito. Pasa al supermarket, se va a la sala VIP y espera ahí, y te ¿verdad? Esperas ahí a que le hagan todo lo que tu carro necesita que le hagan. Y lo atienden a uno re bien, están siempre, bueno, atendiéndolo a uno, quiere qué tomar bonito. Un vasito de agua, ahí está, te dan de tomar algo mientras te echan gasolina. Tal vez uno ya se cansa de estar en el carro y qué mejor momento de parar allí en Fórmula 1, darse un airecito, comprar algo rico. Refrescarse, y bueno, continuar la ruta. Así es, muy así bien. Que ya lo saben, el fin de semana pasamos a la Fórmula 1 a disfrutar de esa calidad de servicio, que es lo más importante. Bueno, se viene una linda semana entonces, 8:51, recuerde que nos estamos yendo al cine, lo estamos invitando con entradas cuádruples gratis para usted, para una excelente película, y ahí vamos a estar parte del equipo de Viva la Mañana para compartir con ustedes esta premier, así que no se lo pierda, ingrese ya a nuestra página, a nuestro Facebook, y cómo se puede llevar esas cuatro entradas, realmente es muy fácil, así que lo estamos esperando, vamos a compartir un martes de cine. Vamos a la pausa. Ven a celebrar la vida, viva la mañana.